Registro personal. Especialista de la misión Kate Ward. Equipo de respuesta y evaluación frente a contactos conscientes. Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Lo hemos observado y explorado, pero no hemos encontrado nada. Hasta ahora. Control de misiones Karala Hermes, comprobación de estado. Sistemas activos, trabajamos en una solución para el requerimiento de alimentación del escáner, informaremos. Entendido, Hermes. Mantenednos al tanto. Kate, tenemos un problema. ¿Pasa algo con el escáner? Hemos subestimado los requerimientos de alimentación necesarios para atravesar el casco del metaedro. A Mike se le ha ocurrido una idea, pero necesita ayuda. Está en el laboratorio, te lo contará allí. Voy para allá. El día que Tam y yo nos graduamos y decidimos unirnos al programa espacial, nunca pensamos que llegaríamos a ver objetos alienígenas en el espacio. Tam tuvo suerte de que Robinson nos interrumpiera. Estaba a punto de ganar. Pasado 6 meses desde que el objeto alienígena conocido como Metaedro apareciera de repente sobre la atmósfera de la Tierra. La misión de la Hermes es preparar el encuentro e intentar entablar contacto. Esta mañana conseguimos entrevistar de forma exclusiva a Richard Robinson, comandante del recién formado equipo SCAR. No se la pierdan esta tarde a las 7 en Newsline. Hola, Kate. Creo que he descubierto la forma de obtener la energía necesaria para el escáner. He vinculado los escáneres directamente a los motores. ¡Guau! ¿Directamente? ¡Qué osado! Creo que funcionará, pero tenemos que encontrar el modo de iniciar el proceso con unos 500.000 voltios. ¿Todavía tenemos las soldadoras SLD-26 en la sala de equipamiento? Sí, creo que tenemos una o dos. ¿Por qué lo...? ¡Oh! ¿Quieres modificarlas para disparar una descarga eléctrica de alto voltaje? Y me llamas osado a mí. Vaya. Ahora tengo que fabricar un módulo de rieles en la unidad de impresión portátil. Ya está. Debería ser lo suficientemente resistente para dirigir y concentrar la corriente eléctrica. Todo esto va junto. Solo me falta una fuente de alimentación. Primero tengo que ajustar la frecuencia de la bobina de Tesla. Veo que hoy el señor Jefferson está en el laboratorio. Claro, nunca me marcho de mi planeta sin él. Thank you.
Lista. Ahora me toca calibrar el voltaje de salida. Parece un arma espacial. Solo es una herramienta. Es un vector energético por rieles de aceleración que lanza corrientes. Uy, qué largo. Vamos a llamarlo Vera para abreviar. Mira que te gusta ponerle nombre a las cosas. Pues Vera será. Mike, estoy delante del reactor. ¿Cuál es la mejor manera de alimentarlo con corriente adicional? ¿Ves los tres nodos positrónicos que rodean el núcleo? Una descarga en cada uno de ellos debería bastar. ¡Bien! ¡Sigue así! Ya casi está. Necesitamos un poco más de corriente para la reacción. Prueba a disparar al núcleo. Directo al meollo. Eso no suena para nada peligroso. Un disparo funciona. Estoy dirigiendo el exceso de corriente directamente al escáner. No te he visto disparar así desde el campeonato de fusiles universitario. Ya, me acuerdo de cómo me arrebataste la victoria. ¿No lo vas a olvidar nunca? Buen trabajo. Doctora Ward, Doctor Yoshida, vengan al puente. Es hora de ver el interior de nuestro invitado alienígena. Debería dejar a Vera en la sala de equipamiento. Ya he hecho su trabajo. ¿Telemetría? Comprobada. Estamos listos. ¿Qué tal va el conjunto de sensores, Mike? Listo, comandante. Haga los honores, doctora Ward. Colóquese cuando esté lista e inicie el escáner. Parece que el exceso de corriente funciona. El conjunto está fijado en el metaedro y funcionando casi a un 200% del rendimiento estándar. Cuando quiera, comandante. Un momento, doctora Ward. Equipo, presten atención. Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha mirado al cielo y se ha preguntado si de verdad estábamos solos. Bueno, hace 6 meses obtuvimos la respuesta y con ella surgieron nuevas preguntas. ¿Qué es este objeto que tenemos delante? ¿De dónde ha venido? ¿Quién lo ha enviado? ¿Y por qué? Mientras los gobiernos, líderes, pensadores y la población en general hablaban del suceso, nosotros, el equipo SCAR, nos entrenábamos y nos preparábamos. Ahora, el mundo entero depende de nosotros. Somos soñadores y escépticos, exploradores y pioneros. Con corazón y mente, valor y determinación, confianza y camaradería. Y con la ciencia, vamos a darle al mundo las respuestas. Y en este momento histórico, cargado de esperanzas y temores, no hay otro equipo con el que prefiera afrontarlo. Doctora Ward, haga los honores. Vamos a ello. Sí, comandante. ¿Tiene miedo? Por supuesto. Creía que los pilotos estaban entrenados para no tenerlo. Estamos entrenados para controlar. El miedo nos mantiene alerta. ¿Cómo lo lleva, doctora? Tranquilo, estoy alerta al 100%. Entonces, ¿cree que es un arma? Bueno, arma es un concepto muy humano. Quizá lo que entendemos como arma sea solo una herramienta. Un momento. El escáner. Los niveles de energía del metaedro aumentan rápidamente. ¡Oh! Vale, ¿qué ha pasado? Error del suministro de alimentación. Sensores apagados. Cambio a los generadores de repuesto. Intentaré redirigir.
Mirad. El metaedro. Está creando una especie de pozo gravitatorio. Está atrayendo a la Hermes. ¡Aguantad, equipo! ¡Doctora Ward! ¡Kate! ¿Comandante Robinson? ¿Tam? ¿Mike? ¿Hola? ¿Dónde estáis? ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando? Sayatana. ¿Quién era? ¿Dónde estoy? ¿Cómo puede ser? ¿Qué planeta es este? ¿El metaedro nos ha traído aquí? Es una especie de estructura alienígena. Una señal de emergencia, Scar. Será de alguien del equipo. Tengo que llegar hasta ella.
Estos restos son de la Hermes. Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera. Una mochila de operaciones, Scar. Está vacía, pero me será de utilidad. Esta cuchilla eléctrica puede atravesar cualquier material. Mejor me la llevo. Cuaderno de bitácora. Es una forma de vida invertebrada, similar a un arácnido. Se mueve rápido y el torso es pequeño. Al parecer, va en grupos. Están muertas. Debe ser una especie de puerta. Pero no hay un mecanismo de cierre. Cuaderno de bitácora. La puerta tiene un sistema interno. Los tres puntos en el borde parecen sensibles. Quizá una corriente eléctrica provoque una reacción. Cuaderno de bitácora. Esta planta no tiene cloroplastos, por lo que no puede llevar a cabo la fotosíntesis. Qué raro. Incrementar la corriente solo un poco, que no quiero freír la bobina. Vale, genial. Conseguido, Kate. Me acuerdo de esto. Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer. El Vera está intacto. ¡Hola!